Hola amigos y amigas del canal, bienvenidos a Rock and Metal, un canal donde solamente vamos a hablar de música rock y de música metal, y de vez en cuando hablaremos de la bebida de los dioses, la cerveza. Y en este vídeo pues vamos a hablar de la bebida de los dioses, la cerveza. Y en este pues vamos a hacer una comparativa porque normalmente todos vamos a supermercados, ¿vale? Normalmente no, vamos a supermercados y solemos encontrar cervezas de la misma marca, que normalmente son las típicas lager y poca cosa más, con colaboraciones y tal, ¿no? Pero una de estas grandes, bueno, de estos supermercados, pues ha sacado una línea donde solamente hace lo que es cervezas artesanales. Ya llevan un tiempo haciéndolas, pero nunca y las veía. Pero he querido darle más importancia a cervezas o a marcas que llevan más tiempo en el mundo de las cervezas artesanales que no a esta cerveza de este supermercado. Pero he dicho, coño, ¿por qué no? Están bien de precio y vamos a saber si están bien o no, si tienen buen sabor o no. Así que no me enrollo más. ¿Quieres saber de qué cerveza vamos a hablar? Pues quédate aquí, en tu canal, en vuestro canal, en Rock and Metal. ¡Empezamos! ¡Yeah! Y de las cervezas que vamos a hablar en este vídeo son las cervezas del Carrefour, las cervezas artesanales. Vale, pues estas son las cervezas que vamos a hablar. Vamos a hablar de estas cervezas artesanales. Hay dos más en la línea de estas artesanales del Carrefour, pero una es sin alcohol y otra es una Radler, una de estas que llevan limonada, y no me apetecía probarla, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a probar una cerveza, esta de aquí, una cerveza rubia sin filtrar, una cerveza Session IPA, una reserva, una cerveza IPA, una roja y una cerveza blanca trigo, ¿de acuerdo? Estas son las 6 cervezas artesanales que nos proponen Carrefour para que las probemos y vamos a probarlas. No le voy a dar mucho más vuelta a esto porque están fresquitas, están en su punto, ¿vale? Para tomarlas tengo aquí una neverita y la vamos a ir probando, ¿vale? Tal cual, la vamos a ir probando una a una y luego veremos los colores y tal y las sensaciones que me dan a mí estas cervezas, ¿vale? Son cervezas artesanales, según lo que dice Carrefour, y vamos a ver de qué van y si tienen ese buen sabor a las artesanales a las que estamos acostumbrados, ¿vale? Así que vamos a empezar por la primera, esta cerveza rubia sin filtrar, cerveza artesanal. Una de las cosas que es curioso de todas estas cervezas es que, pues, cada cerveza tiene un animal. Aquí, esta por ejemplo me parece que es un oso. De todas maneras, la veremos, acordaros que tengo una cámara por uno de estos dos lados para salir, ¿vale? Y os seguiréis fijando de los animales que tienen. Pero por ejemplo, esta es un oso, esta es un alce, esta es un lobo, un zorro, yo diría que esto es un bisón. Y un jabalí o un tejón, no sé lo que es esto, pero bueno, tiene sus animalitos, ¿vale? Así que estas son las cervezas y vamos a probarlas ya, ¿vale? Así que empezamos. Pues la primera cerveza que vamos a abrir, hemos dicho, ¿vale? Es la rubia sin filtrar, esta de aquí, y como podéis ver, pues tiene aquí el oso que hemos dicho, y como toda la de sin filtrar, pues se le tiene que dar un pequeño meneo, o sea, una vuelta, por lo menos es como estamos acostumbrados a las que hemos probado aquí en el canal, sin filtrar, ¿vale? O sea, le damos una vuelta y ya está, sin menear, ¿vale? O sea, sin mover y tal cual, a ver si se ve bien,
Aquí la tenéis, ponemos aquí. Y contiene ingredientes: agua, malta de cebada, lúpulo y levadura, y contiene gluten. ¿Vale? Tal cual. Y tiene de alcohol un 5% de alcohol. ¿Vale? No sé si se ve muy bien. Pero bueno, es esta la cerveza. ¿De acuerdo? A ver que se cae. Pues ahí vamos a abrirla. Vale, ya la hemos quitado. Acordaros, las cervezas que son sin filtrar hay que darle un ligero movimiento. Y a la hora de abrir, pues nada. Esperamos. Mierda. Pues nada. Ni esperamos ni nada. Mierda. ¿Vale? Rubia. Cebada. 5%. El oso. Bueno, lo hemos volcado, ya hemos tenido un accidente, pero ya vamos a volver. Se ve muy turbia, ¿vale? Se ve ahí turbia. ¿Vale? Espectacular, tiene mucha burbuja. Espuma no tiene mucha. Pero bueno. En sí no me importa, ¿veis? Qué turbia es. Un color amarronado, no es dorado, es amarronado, típica de las turbias, de la que son sin filtrar. Y huele muy bien. Huele muy bien, ¿eh? Y sobre todo la burbuja. A ver si se ve aquí. ¿Veis? La espuma ya se ha ido, sí que es verdad que si la volteas un poquito sale, pero tiene un olor muy agradable y la voy a probar ya. Un poquito suave, pero son como las más o menos como la que voy a dejar por aquí, en uno de estos laterales que hemos hecho sin filtrar. Es muy suave, no me acaba de. Esta no me acaba de. Si no estás acostumbrado a la cerveza sin filtrar, pues esta no te va a hacer mucha cosa, ¿vale? O sea, no te va a agradar ni nada, ¿vale? Es una cerveza, yo os digo, es así turbia. Esperaba, sí que le notas mucho más sabor, se nota que es artesanal porque tiene mucho más sabor, pero la veo muy flojita, ¿vale? Sí que es verdad que tiene un 5% de alcohol, ¿vale? Lo pongo aquí. A ver si se ve, no sé si se verá, ¿vale? Pero bueno, no está mal, ¿vale? ¿Vale? Se pone cerveza artesanal elaborada con, bueno, usando el agua del embalse de Picadas de Madrid. Cerveza rubia sin filtrar, de color pálido y cuerpo turbio. Sabor y aromas ligeros, sutilmente lupulados y especiados. Vale, esto es lo que te pone en este lateral. Y perfecto. No te dice qué tipo de lúpulo se utiliza ni nada, pero esto es como cualquier
empresas de estas marcas que hemos visto de cerveza, ninguna te marca qué lúpulo tiene, ¿vale? Así que en sí, bueno, las típicas cervezas sin filtrar y perfecta, ¿vale? Así que para que veáis el color y la cerveza que chula es, ¿vale? Para mí, yo digo perfecta. Perfecta quiere decir que no se va mucho del sabor de las cervezas sin filtrar que ya hemos probado aquí en el canal, ¿vale? Tal cual, ¿vale? No son de las cervezas que más me gustan, pero quería probar para ver si se iba mucho de las cervezas convencionales de estas sin filtrar que están saliendo ahora y se han puesto muy, muy de moda, ¿vale? Para mí, ya digo, ya hemos probado la cerveza, esta cerveza sin filtrar, pues vamos por otra. Pues vamos con la siguiente. Vale, esta es una cerveza, una IPA. Vale, es la que tiene el alce. Tal cual. Vale. ...4,5% de alcohol y es una IPA, ¿vale? Pues la cerveza que vamos a probar es la Session IPA. Esta es la que tiene el alce. Y ingredientes: agua, malta de cebada, lúpulo, levadura, contiene gluten, 4,5% de alcohol, ¿vale? Una Session IPA, una Indian Pale Ale y que no me voy a andar con rodeos, que la voy a abrir ya. Esta no la vamos a girar, que ya hemos tenido algún problema con la otra. Y según dicen, siempre... Vale. Da igual que no las hayas meneado, tienen mucho gas, supongo yo que... O tiene mucho gas, o se han meneado mucho en el transporte, pero la verdad es que una pasada. Vale, fuera. Pues vamos a volcarla. Está tiene un montón de espuma. Vale, pero ya se ve ese. Este lo ves, es un color. Vale. La espuma es una pasada. Madre mía. La voy a dejar así. Una pasada la cantidad de espuma que tiene. Y eso que la volcamos con cuidado, ¿eh? Pero el color dorado, así anaranjado. Uf, está huele, ¿eh? Acordado que son unas Indian Pale Ale. Y tienen menos graduación, ¿vale? Esta tiene 4,5 de graduación. ¿Vale? No sé si se ve. Pero en la cámara de aquí arriba sí que se verá. Que tiene 4,5 de alcohol. ¿Vale? Es una Session IPA. Session IPA. ¿Vale? La espuma, pues... Si le pegas un meneíto, vuelve a salir. Tiene ahí su corona. Huele un montón y vamos a probarla. Se mantiene en la boca. A ver, no nos vamos a engañar. Son cervezas que son flojitas, ¿vale? Aunque ponga que tenga 4,5. Vale, respetamos que tenga 4,5, pero al ser una Session IPA hemos probado otras cervezas que son más potentes, ¿vale? Pero si queréis iniciaros en el mundo de las artesanas sin gastarse mucho dinero, las del Correfour no están nada mal, ¿eh? Vale, veis ahí el color, la corona de espuma. Las burbujas medias, pequeñitas, abajo del todo.
perfecta. Una IPA, una Session IPA flojita, pero nada mal, ¿eh? Que podría estar mejor, seguro. Que serían más caras también. Acordaros de que estamos por un precio de 1,83, ¿vale? Casi todas cuestan eso, más o menos. 1,80, 1,83, ¿vale? Y en este lateral, pues te pone cerveza artesanal, elaborada, sin aditivos, conservantes, ingredientes, 100% naturales, usando el agua del embalse de Picadas de Madrid. Cerveza Session IPA de color oro con notable aroma lúpulo debido al dry hopping llevado a cabo en sus elaboraciones, sabor y cuerpo ligeros, ¿vale? Para mí esto es lo que te pone con esta Session IPA. La verdad es que lo que más me llama la atención es el olor que tiene. Suelta mucho. Suelta mucho olor, tiene mucho olor. Y sí que es verdad que a boca no te acaba de impregnar toda, pero es que está entre medio, ¿vale? Esta es una Session IPA, normalmente son más flojitas que las IPA, ¿vale? Así que de momento esta está bastante bien. Si os queréis iniciar en el mundo de las artesanas, pues esta está muy bien, ¿vale? Tal cual. Pues ya hemos visto la Session IPA, ¿vale? Vamos con la siguiente. Pues la siguiente es la IPA, ¿vale? Pues vamos a probar la IPA, y esta tiene un, yo creo que es un zorro, ¿no? Sí, porque, sí, yo creo que es un zorro. Esta tiene 7,2% de alcohol, ingredientes agua, malta, de cebada, lúpulo y levadura, tiene gluten, como todas, ¿no? Pero no te pone mucha cosa más, levadura, ingredientes naturales, y siempre te dice que es del agua del envase de Picadas de Madrid. Cerveza doble IPA, mira, aquí te pone más, de color ámbar con sabor y aroma lúpulo muy acentuados, cuerpo bien equilibrado entre notas afrutadas y amargas. Vale, pues vamos a probar esta IPA, vale, cerveza artesana. Ahí veis el zorro, creo yo que es un zorro, ¿vale? Pues vamos a abrirla. Ya os digo, tiene mucho gas, o sea, no lo sabráis a saco, porque os va a pasar lo que me ha pasado a mí antes. La dejaré un ratito y ya abrirla. Tal cual. Pues vamos a volcarla. Vale. Esta es más dorada. Vale. La espuma ya se le ve más espesa. Vale. Esta se ve más mazacote. Y las burbujas también llegan mucho más arriba. Vale. Uf, y esta huele mucho más, ¿vale? Esta sí. Esta tiene más sabor. Más afrutado, se nota mucho más el afrutado. Tiene el toque más afrutado y el regusto un poquito te da el toque más amargo, ¿vale?
Esta está, esta te llama la atención, ¿eh? También tiene más alcohol. O sea, lo tiene, tiene todo. ¿Vale? Es ahí el color dorado, anaranjado. Espectacular. Se le ve, se le nota ya más, con más cuerpo. Y lo dicho, lo que pone es ingredientes, agua malta, ¿vale? Agua malta, malta de cebada, lúpulo, levadura y contiene gluten. Pero sí que aquí en este lateral, ¿vale? Aquí te pone cerveza artesanal elaborada sin aditivos ni conservantes, con ingredientes de 100% naturales, usando el agua del embalse de Picadas de Madrid. Cerveza doble IPA de color ámbar con sabor, aromas, lúpulo muy acentuados, cuerpo bien equilibrado entre notas afrutadas y amargas. Y es verdad, ¿vale? Se nota el toque afrutado y el regusto amargo te lo deja en toda la boca, ¿vale? Cuando te has dado el trago. En sí es una buena cerveza, ¿eh? O sea, esta IPA llama mucho la atención, ¿eh? Esta cerveza del Carrefour, perfecta. Pues vamos por la siguiente. Pues la siguiente es la roja, ¿vale? Vamos a probar esta roja. Cerveza artesana, ingredientes, agua malta, lúpulo. Y en este lateral, pues te pone lo que es, ¿no? Cerveza en este lateral, ¿vale? Te explica un poco lo que es. Cerveza artesanal, elaborada sin aditivos ni conservantes. Esto siempre es lo mismo. Y usando agua del embalse de Picadas de Madrid. Cerveza Red Alert, de color cobre, sabor y aromas frutales, tostados y a caramelo. Cuerpo medio denso con reflejos rojizos, ¿vale? Esto lo pondremos después. Vale, pues vamos a probar esta roja. Y nada, vamos a abrirla. Abrimos un pelín. Vale. Tal cual. Y la volcamos. Uf. Madre mía. Chaval. ¿Sí? Madre mía, qué tostada. Es esta tostada, ¿eh? Rojiza. Uf. Madre mía, a ver qué pone aquí en el lateral. Bueno, primero vamos a probar nosotros. Tiene mucho, mucho aroma, ¿eh? Estas son las que saben como a caramelo. Pero es que el color es una pasada, ¿eh? Esto parece jarabe, ¿eh? Esta sí que es espesota. No tiene tanta espuma, así que cuando la dejas por el borde, ¿vale? Lo ves ahí caer. Esta es la roja. Y tiene aquí como un bisonte, ¿no? No sé lo que es. Un castor, no sé. Este animalucho. ¿Vale? No sé eso. Y lo que te dice de esta cerveza, la verdad es que huele mucho, ¿eh? Esta cerveza tiene 6,1% de alcohol, agua malta y
malta de cebada, lúpulo y levadura, tal cual no te dicen nunca la levadura que es, pero te dice cerveza elaborada, ingredientes, proporciones naturales, usando el agua del embalse de Picadas de Madrid, cerveza roja, cerveza Red Ale, de color cobre, sabor y aroma frutales, tostados y a caramelo, cuerpo medio denso con reflejos rojizos. A ver, que está tostada tal cual, rojizo, bueno, tostada sin, bueno, es que no, es que hay que verlo, o sea, este es una pasada. ¿Vale? Y sí que a olor tostado es huele un montón. El toque afrutado lo tiene y el regusto pues te da un poco de dulce, pero tampoco algo muy exagerado, ¿no? No digamos. Caramelo, bueno, afrutado es una, bueno, es increíble lo que llega a oler al toque a lúpulo afrutado, ¿vale? Pero sí que es verdad que el regusto amargo no lo tiene, es más fácil de llevar y es más fácil de tomar esta cerveza, ¿vale? Espectacular. Vale, para los precios que tienen, que estamos hablando entre 1,80 y 1,70, está muy bien esta cerveza, ¿eh? Si os queréis iniciar en el mundo de las artesanales, oye, esta tirada que tiene Correfour no está nada mal, ¿eh? Esta roja está muy bien, muy bien. Vale, pues ya hemos probado esta roja, vamos por lo siguiente. Y la siguiente es la blanca de trigo. Vale, pues es esta cerveza que tiene un jabalí como animal y y lo que te dice es de 5,2 de alcohol, agua, aquí tiene más, agua, malta, malta de cebada y malta de trigo, piel de naranja, cilantro y lúpulos y levadura, contiene gluten, ¿vale? Aquí sí que te pone un poco más de lo que es esta cerveza. De todas maneras, hostia, el toque ese de naranja me ha dejado ahí un poquito loco, ¿eh? ¿Vale? Esta es la cerveza y ahí te pone lo que pone y el 5,2 por ciento de alcohol. Vamos a abrirlo. Tal cual. Pues la volcamos. Hostia. Pues ya veis el color que tiene. Vale, no es tan dorada, esta es más un color, vamos a decir, anaranjado, ¿no? La verdad es que me ha dejado, pero bueno, son las típicas cervezas de trigo, pero bueno, no tiene mucha espuma, sí que tiene burbuja, ya lo ves así, ¿vale? Es de las más, bueno, esta y la de desinfiltrar son las más claras. No llega a ser tan turbia como la de desinfiltrar, pero bueno, está ahí. Vamos a ver. Huele mucho afrutado. Y sí. Tiene regusto a
a naranja, pero naranja muy dulce, ¿eh? No penséis una naranja amarga o la cáscara de la naranja, sino es que parece más a mandarina. Vale, llámame tiquismiquis, pero es más, sabemos que la mandarina es un poquito más dulce, ¿vale? Esta no es tan, no tiene tanta espuma. Y lo que te dice es, a ver, ya hemos dicho que tiene agua malta, malta de trigo, piel de naranja, cilantro, lúpulo y levadura. Y te dice, bueno, lo del agua del embalse de picadas está claro. Pone cerveza Belgian White de color pajizo con reflejos anaranjados y aroma y sabor afrutados, cuerpo turbio y cremoso. ¿Vale? Esto es lo que te pone en este lateral. Y pues que tiene un toque anaranjado, está bueno, es que nada más olerlo ya lo hueles, pero es un toque a mandarina, ¿eh? Esta está buena, ¿eh? 5,2% de alcohol, ¿vale? Muy buena. Y el animal que tiene es el jabalí. ¿Vale? No sé si os lo he dicho antes. Este es el jabalí. Muy buena. O sea, si os queréis iniciar en el mundillo de las artesanales, hostias, es que hay... Esta tirada no está mal, ¿eh? Esta tirada del Correfour no está mal, no está mal. Son flojitas, pero hostia, sí está bueno un montón. Espectacular. Vamos con la siguiente. Y la última es la reserva. Esta es la del lobo. Cerveza reserva. Vamos a ponerlo así. Y ingredientes: agua, malta de cebada, lúpulo y levadura. Contiene gluten, tal cual. Vale, 6,5% de alcohol. Vale. Ahí se ve. Ahí tienes el logo. Y 6,5% de agua. Pues vamos a abrirla. Vale. Vamos a ver. Vale, esta es mucho más clara. Vale. Esta, mientras las otras son tipo Ale, esta ya parece una lager. Vale, y lo que te pone es cerveza artesanal elaborada sin aditivos, con el agua del embalse de picadas, cerveza doble malta, color dorado intenso y notable, aroma y sabor cereales, de cuerpo denso con espuma firme. Bueno, la espuma firme, vale. Vale, pero es la típica lager, aunque sea de doble malte. Vale. Tiene un olor intenso, ¿eh? Vamos a ver qué se da. Así que lo de la espuma no lo mantiene.
es un dorado más amarillento, ¿vale? Típica de los típicos de la Lager, doble malta. Mm. 6,5% de alcohol. Mm. Todos sabemos que doble malta es la más famosa, ¿vale? Por lo menos aquí en España. Pero no se parece. Ni de coña, ¿vale? Vale que teóricamente, entre comillas, ¿vale? La Voldam, porque es la más famosa que hay de doble malta, es más tirada industrial, ¿no? Esta tiene un toque más, más afrutada, ¿vale? Pero no le noto, claro, en el alcohol sí. Pero sí que es verdad que tienen. Pero sí que es verdad que tienen un sabor más a los cereales, ¿no? A la malta de. A la cebada, a los cereales que suele tener. No tanto, no lo noto tan amargo, ¿no? Como por ejemplo la Voldam. Ya os digo, la Voldam mesa aquí en España, la más de doble malta, la que todo el mundo toma. Yo suelo tomar mucha doble la Voldam. La Voldam es una de mis cervezas. Y no sabe a Voldam, no tiene ese sabor amargo, ese sabor tan potente que tiene la Voldam. Pero este es más, no es más suave, sí que es más suave, ¿vale? Más flojita, como decimos, pero es más afrutada. Es que tiene toques afrutados y con mucho cereal. No es. Sí que es verdad que aquí pone. Pone cerveza doble malta, color dorado y tal, pero pone sabor a cereales. Aquí en el canal hemos probado cervezas en los cuales hemos llegado a decir que sabe a pan. Se nos ha dicho que sabe a como un pastel y esta no sabe, ¿no? O sea, si realmente es una cerveza reserva o una doble malta, tú esperas una cerveza potente. Esta se queda ahí, ¿vale? Tiene un 6,5% de alcohol, así que verdad, lo pone aquí. ¿Vale? Pero se queda ahí tal cual. Bueno, es probar más cervezas de doble malta. Aquí en España ya os digo que normalmente la cerveza más conocida es la Voldam de doble malta, y esta, al ser artesanal, pues bueno, le da el toque afrutado, le da el toque a cereal. Y claro, te deja un poquito así fuera de lugar. Esperas ese toque amargo, potente, ¿vale? Ese toque tan potente que tiene la doble malta, ¿no? En sí, bueno, no es que sea una lager de estas suaves tal cual, es doble malta. Pero sí que es muy afrutada. Yo le noto toque afrutado. No le noto el toque tanto a cereales, como dicen. Sí que en el regusto le puedes decir que se va el toque afrutado. Pero bueno, no está mal. Vale, pues ya hemos probado la última cerveza, la reserva. Así que vamos a sacar conclusiones de todas estas cervezas de Correfour. La tirada que han sacado. La tirada que han sacado de las cervezas artesanales. Bueno, pues ya hemos hecho toda la cata de esta serie de cervezas artesanales de Correfour, ¿vale? Vamos a acordarnos qué cervezas son.
Vale, estas son las cervezas. La cerveza rubia sin filtrar, la cerveza Session IPA, la cerveza IPA, la cerveza roja, la cerveza blanca de trigo y la cerveza La Reserva, ¿vale? ¿Vale? Estas son las cervezas, a ver si se ve bien. Vamos a compartirlas. ¿Vale? Estas son las cervezas. Y bueno, vamos a separarlas un poco para que veáis el color de cada una. ¿Vale? Acordaros. Sin filtrar. Session IPA. La IPA, La Reserva, La Blanca de Trigo y La Roja. ¿Vale? Como podéis ver, la variedad de tonalidades se ve muy bien, ¿vale? Si os fijáis, tanto la de sin filtrar como la blanca de trigo, son las más turbias que hay. En la reserva, la de doble malta, es la más común, el color más común, ¿vale? Este dorado más transparente. Y luego las tanto la Session IPA como la IPA y como la roja son las más oscuras. ¿Vale? En sí, para mí, las mejores son estas tres, ¿vale? La Session IPA, la IPA y la roja son las que más realzan lo que es el afrutado y el tema del alcohol también le da más carácter, ¿no? La cerveza, la roja está increíble. Increíble la roja. Y la IPA. A olfato y el toque amargo al final le dan, son las que más carácter tienen, ¿vale? De cervezas. En sí, yo no considero que sea una mala elección, ¿vale? Estas cervezas. Siempre y cuando pensemos que son cervezas de supermercado, pero que si os queréis iniciar en lo que son las cervezas artesanales, para mí, yo las veo espectaculares. ¿Vale? Estas cervezas, cosas que llaman la atención es que en la propia botella, ¿vale? En este lateral, en el lateral de la botella, siempre te ponga un poquito vendiendo el producto, ¿no? Que es de agradecer, porque pocas marcas te dicen lo que tiene y a lo que te expones, ¿vale? Cuando te pruebas esta cerveza, por ejemplo, esta es la IPA, y ya hemos dicho que aparte de que el agua en todas siempre dicen que es el agua del embalse de Picadas de Madrid, pues te pones una cerveza doble IPA de color ámbar con sabor y aroma a lúpulo y muy acentuados, cuerpo bien equilibrado, entre notas afrutadas y amargas. Y sí, tal cual, ¿vale? Tal cual. Entonces, a ver si no nos equivocamos. Esta de aquí, la Session IPA, la rubia sin filtrar, la roja, la de trigo y la reserva. Para mí espectaculares. Para mí unas cervezas que hostias te llaman la atención, ¿no? Te llaman la atención por las cervezas que son del Correfour, ¿no? Por la tirada esta de artesana y
Y porque tiene una variedad representativa de las cervezas artesanas, ¿no? De lo que más puede en variedades de estas cervezas, ¿no? Las IPAs, la roja, la doble malta, las infiltradas, las de trigo. Para mí están muy bien expuestas esta variedad de cervezas artesanas, ¿vale? Que te expone Correpur. Y lo dicho, pues esta es la variedad de cervezas que propone Correfour y son las que me he quedado yo. Acordaros de que son 8 cervezas, una es sin alcohol, que no la he querido probar, y otra es una, la Rattler, que es esta con limón, que tampoco he querido probar. Me he centrado más en estas cervezas artesanas, ¿vale? La Rubia sin filtrar, la Session IPA, la IPA, la roja, la de trigo, la blanca de trigo y la reserva, esta de doble malta. Pues, ¿qué queréis que os diga? Para mí, perfectas. Para entrar en o iniciarse en el mundo de las cervezas artesanas, sin gastarse mucho dinero, yo creo que os llamará la atención. ¿Falta alguna? Pues sí, falta la negra. Alguna con otra variedad o con otro sabor, más acaramelado, con más sabor a cereal, pero bueno, yo creo que con estas, por lo menos ya, y sobre todo con la indicación, ¿no? Estas indicaciones que te ponen en el lateral, te hacen pensar un poco en lo que estás buscando tú en la cerveza, ¿no? Y saber distinguir un poquito en lo que son una IPA, una lager, una sin filtrar, ¿vale? Por lo menos el sentir, ¿no? Una roja. El sentir los sabores, el alcohol, ¿vale? El sentir el alcohol, no confundirlo con el amargo. Yo creo que todas estas cosas en estas cervezas artesanas os llamará mucho la atención. Y ya os digo, para mí unas cervezas de que la relación calidad-precio pues os llamará la atención, ¿vale? Si os queréis meter en el mundo de las cervezas artesanales, yo creo que os va a dejar con la boca abierta, ¿vale? El tema esta de las cervezas del Correfour. Pero ya os digo, me lo dejáis en este apartado de aquí, por aquí, si las habéis probado. Ya hace el tiempo que están en el mercado, en el supermercado del Correfour, hace ya tiempo que están. Ya hay diversidad de opiniones, pero ya os digo, llevo ya tiempo ya probando lo que son cervezas artesanales por empresas más serias y las que dan lo que es el producto de como para inexpertos, ¿no? Para principiantes en el tema de en lo que es el mundo de las cervezas artesanales. Yo creo que lo que es calidad-precio, si no os queréis gastar mucho dinero en cervezas artesanales, probar estas y luego ya pues a ver si os gusta más una IPA, una Session IPA, una roja, una blanca, una doble malta, sin filtrar, etcétera, etcétera, etcétera. Yo digo, el mundo de las cervezas artesanas cada día es más grande y no os vais a cansar de tomar cerveza si os gusta, ¿vale? Así que, lo dicho, me dejéis esta parte de aquí o por aquí, no sé por dónde va a salir, si habéis probado estas cervezas, las cervezas de Correfour, ¿vale? Esta línea que tiene, esta tirada que hizo de cervezas artesanas. Bueno, pues ya hemos probado estas cervezas, la tirada que ha hecho, que hizo y que las venden en Correfour, una tirada de cervezas artesanales y que creo que lo que es relación calidad-precio, yo creo que está muy bien, ¿vale? No suelen pasar de 2 euros y están perfectas, ¿vale? Tienen una variedad, con estas 6 botellas tienes la variedad que más o menos son las más tradicionales, lo que son las artesanas, y a partir de aquí pues ya te puedes meter en el mundo de las artesanas si queréis, ¿no? Pero por lo menos saber distinguir, sin gastarte mucho dinero, pues eso, ¿no? El distinguir entre una IPA, entre una roja, una cerveza blanca de trigo y las doble maltas, lo que sea, ¿no? Pero ya por lo menos distinguirlas y saber
y saber hablar de, con propiedad con las cervezas. O sea, ya digo, es una tirada muy económica y para mí que está enfocada para principiantes, ¿vale? Si sois más avanzados, creo que nos compraríais esta tirada de cervezas. Pero bueno, por lo menos para saber si es una buena idea o no, pues las hemos probado aquí en el canal. Dejadme en este apartado de aquí si ya vosotros las habéis probado, si las habéis probado, qué os parece, si están bien o están mal. Está claro de que mejores que esta van a haber, pero si no las habéis probado o las queréis probar, principalmente está enfocada para gente inexperta, ¿vale? Que se quiere meter en este mundillo sin gastarse mucho dinero. ¿Que faltan algunas? Seguro. La negra falta en una tira de cervezas artesanales. Una cerveza negra siempre queda bien, ¿vale? Por lo menos para también identificar lo que es una cerveza negra. Pero ya os digo, una buena tirada de cervezas y que representa bastante bien lo que es el mundo de las cervezas artesanales, ¿vale? Y ya os digo, dejadme en este apartado de aquí si las habéis probado o no, ¿vale? Y qué os parece si las habéis probado y qué relación veis en la calidad-precio y lo que es el producto final. Así que me dejéis en este apartado de aquí pues las vuestras sensaciones con el tema de estas cervezas artesanales de Correfood. Bueno, pues ya hemos hecho esta revisión de estas cervezas, esta tirada de cervezas artesanas de Correfood. Calidad, precio, bien. Y a partir de aquí, pues va para gustos, ¿vale? Pero, lo dicho, dejadme esta foto aquí si las habéis probado y qué sensaciones os da. Y a partir de aquí, pues como siempre, dar un like si os ha gustado este vídeo, compartir el vídeo, suscribirse al canal Rock and Metal, seguirnos mientras las direcciones que tenemos en este apartado de aquí, mientras lo que es mediante lo que es el Facebook, el Instagram, el YouTube, darle un like, compartir el vídeo, suscribirse al canal que es gratis y sobre todo, si queréis saber más de nosotros, seguidnos aquí, en tu canal, en vuestro canal, en Rock and Metal. ¡Nos vemos! ¡Yeah!